Lorena. Y estamos ya con Julio Kotler para conversar sobre muchas cosas, básicamente sobre lo que ha dicho el presidente en el mensaje de 28 de julio, pero también sobre la situación social, económica y política del país. Muchísimas gracias a Julio por estar con nosotros. El doctor Kotler ha sido conocido normalmente por ser un sociólogo muy pesimista. De eso lo han acusado normalmente. Él siempre ha dicho que sin razón. Pero últimamente está muy optimista con el Perú. ¿Tiene razones para estar optimista? Bueno, hay indicios de que las cosas están cambiando en algunas partes, obviamente, no es en todas partes. Pero hay muy buenos indicios. Esperemos que se puedan consolidar y concretar. Y mantener. Y mantener. En una entrevista reciente con Nicolás Lynch, usted expresa una frase que sirvió de titular para la entrevista. A mayor crecimiento habrá mayor conflicto social. Esto no deja de ser una paradoja, tal vez difícil de entender. Si hay más crecimiento, si hay más dinero, si hay más recursos, el Estado recauda más. 70 meses de crecimiento continuo, récord de recaudación, el Perú a punto de alcanzar el grado de inversión. ¿Por qué va a haber mayor conflicto social? Porque si no tienes instituciones, no va a haber redistribución. Es una cuestión que el presidente aparentemente no puede entender. Si es que no se hacen reformas político-institucionales, no va a haber redistribución. El señor se molestó con SNIP y los tiró a la basura. En cambio, perdón, compró inversión. En cambio, con el SNIP se dio cuenta que necesitaba, lo flexibilizó, lo reformó, lo modificó y ojalá que salga para adelante. Pero, por un lado, tienes todos los síntomas con el progreso económico, con el crecimiento económico, pero si no tienes una cantidad de instituciones, sobre todo las críticas, va a haber muchísimo más conflicto. Ahora, el presidente ha optado por decir, regiones, escúchenme, ya les mandé la plata, ahí está la plata, ya descentralizamos el país, la gran promesa de la República, la abolición del centralismo se ha dado, hemos repartido el dinero, están sus presidentes regionales elegidos, están sus alcaldes elegidos por el pueblo, gasten, no me miren a mí, no vengan a pedirnos acá, Lima ya fue, digamos. Es una forma muy sencilla de resumirlo, pero es lo que ha dicho en una buena parte del mensaje. Bueno, es lo que yo creo que es el mayor peligro que tiene el Perú en este momento. ¿Por qué? Es el problema de la descentralización. Todos estos legisladores han hecho una cantidad de cosas que a veces uno se pregunta si es que son ignorantes. Basta ir a una capital de departamento, hablar con el presidente regional o con el alcalde para ver que están absolutamente incapacitados para administrar lo que tienen. ¿A quién se le puede ocurrir mandar 185 funciones? Ya no digo pues a La Libertad, a Lambayeque, a Arequipa. ¿Quién va a poder hacer eso? ¿De qué están hablando? ¿Cómo es que piensan que una descentralización de esa naturaleza se puede hacer en 2 o 3 años? Ahora, los presidentes regionales demandaban esas funciones, eran las aspiraciones sociales de esos pueblos. Bueno, en este momento tú vas a cualquiera de esas capitales y te vas a encontrar con que es absolutamente incapaces de hacer nada. No tienen gente. No hay una tecnocracia que los acompañe. Perdón, si en el Perú no existe la tecnocracia que se necesita. Existe. Y estoy hablando de administradores en el sentido más lato de la palabra. Un director de colegio que sepa más o menos, porque yo, si es que a mí me ponen a administrar un colegio, yo no sabría cómo administrar un colegio. Tú necesitas un mínimo de conocimientos y de habilidades, y después de tener habilidades políticas para hacer eso. Y el centralismo no lo cambias con un decreto. Esto, lo de la descentralización, yo creo que es el problema más crítico que tiene y que va a tener el Perú. ¿Y de dónde se origina todo el conflicto social? Por supuesto, no se ha dado cuenta que no tiene oposición política en el Parlamento y que lo tiene en la calle, pero en la calle son dos. Uno es las regiones y el otro es lo que yo llamaría el micrófono que circula en todo el país. Los maestros. Los maestros constituyen
un sector ocupacional estratégico y crítico, no solamente para mejorar la educación, sino ellos son los que transmiten valores y lo demás. Claro, además es un sector de la burocracia pública, son 300.000 personas al servicio del Estado y de los niños, pero que no tienen las prohibiciones que tienen las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales, claro. Que no pueden hablar. Claro. Ellos sí pueden hablar, tienen todos sus derechos civiles. Perdón, lo que hacen es hablar. Claro. La función que tienen es hablar. Tienes 300.000 radios. ¿Ya? Es decir, no hay que olvidarse que Sendero Luminoso se incrustó en el cuerpo del magisterio, obviamente. Y algunos señalan que sigue todavía ahí. Es probable. Que no tiene nada de particular. ¿Usted cree que el presidente no se ha dado cuenta de esto, no ha enfrentado esto? Pero perdón un momentito, han suprimido el Consejo Nacional de Descentralización. Ah, sí. ¿Y lo han sustituido por una asamblea de... Perdón un momentito, eso es regional. La asamblea de los presidentes. Uh-huh. Pero ¿cuál es el lazo con el gobierno? La presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, pero eso es absurdo. Y así tú puedes comenzar a ver en una cantidad de circunstancias en las que no hay las instituciones, no existen las instituciones que den un enlace al Estado con la sociedad. Simplemente, ¿qué es lo que la gente quiere protestar, reclamar algo? Si la gente necesita agua, ¿a dónde va? Al Ministerio de Vivienda Lima. Sí, pues. No se le ocurre otra. Claro. No va a ir a su empresa regional de agua. Además que sabe quién es el fulano, claro. Que es un vecino suyo que no le da la categoría que tiene, que no ha mostrado además tener categoría. Estos alcaldes y estos presidentes no tienen carrera atrás, excepto tal vez Murgia, claro. Que tiene 20 años en la administración pública como cargo electo. Pero después son... La volatilidad política que hay en el Perú es que cada periodo hay uno nuevo y que desaparece después del panorama. Entonces, nunca hay una acumulación de conocimientos, de prácticas y lo demás. Y por el otro lado, no pueden nominar a ningún gerente, ningún claro. empleado. Ahora, usted dice también hace poco, ha dicho que los partidos políticos, como los conocíamos, ya desaparecieron del Perú. Se acabó. Se acabó. Una democracia no se puede organizar sin partidos políticos. Bueno, tendrá otro tipo. Pero esos partidos políticos desaparecieron. Y estamos en un estado de tránsito hacia algo que no sabemos qué es. Eso quién sabe, si es que es tránsito alguien o... O perpetuidad. O perpetuidad. Pero siempre se habla del Partido Aprista como el más organizado. El Partido Aprista en Trujillo está deshaciéndose. No solamente visto. Que ha perdido las elecciones en Trujillo, sino que ya existe otra generación, es otra sociedad con otras sensibilidades. Lo hemos visto en estos conflictos sociales. Yo le decía a dirigentes del Partido Aprista acá, ¿dónde han estado ustedes? Entonces ellos me decían, no vamos a enfrentar las masas con las masas. No, le digo, ir a la asamblea, claro. protestar en la asamblea, manejar... Perdón un poquito, pero ¿dónde están los partidos de izquierda? No hay. ¿Y dónde está Unidad Nacional? Tampoco. Tampoco. Por supuesto, pues. Entonces son liderazgos inorgánicos que se levantan y se aglutinan con una plataforma de lucha esta semana y dentro de 3 meses veremos qué pero pasa. Pero que hay discursos que prenden. Claro. Tú pones un discurso nacionalista y le echas la culpa a alguien de todos los males que tú tienes y eso prende. Claro. Y va a seguir prendiendo. Y sobre todo con algunos factores de tipo subió el pan. Bueno, ¿no es cierto? Pero lo que se trata es que Lima tiene la culpa, o Estados Unidos tiene la culpa, o los amarillos tienen la culpa. Siempre te van a echar Ahora, la culpa. Eso convive con un sector muy progresista de la sociedad peruana hoy. Sí, de claro. gente que tiene unas aspiraciones enormes, claro. que cree en la sociedad abierta, en el libre mercado. Pero yo te diría que eso es de hace bastante tiempo. Uh-huh. Esta idea del el mito del campesino pasivo, del peruano pasivo, es un mito que nunca, como mito, nunca claro. fue cierto, pero que en los últimos 30 años, esta es una sociedad que se mueve y mucho uh-huh. en todos los órdenes. Y si es que se mueve económicamente, vas a tener por ahí, se va a canalizar montones de energías.